Buenas, ¿qué tal? Aquí estoy en el coche grabando el vídeo porque el micro que utilizaba se ha jubilado ya, no me grababa nunca nada y ya estaba hasta las narices. Hoy hay mucho viento, así que estoy grabando esto en el coche para que no haya mucho ruido y explicar un poco qué es lo que voy a hacer. No sé si habréis visto el vídeo anterior en el que intenté hacer un traslarve en una colmena en la que un día anterior había retirado a la reina. Esta reina tenía algo de postura, tenía huevos, y mi sorpresa fue cuando 4 días después de haber hecho ese traslarve, voy a revisar las celdillas y me encuentro con que han aceptado tres larvas, pero que en el resto de las celdillas de las cúpulas había huevos. Había huevos, no sé si de zanganera, no sé si es que las obreras cogieron huevos de esa reina y lo transportaron hacia las cúpulas del traslarve. El caso es que había huevos y no los voy a retirar, voy a esperar a ver qué ocurre, porque siempre había oído por ahí o leído que las obreras tenían esa capacidad de poder transportar huevos. Cosa que leyendo los comentarios del vídeo y en Facebook de lo que me habéis puesto, hay mucha gente que duda, pero hay un comentario en especial que se acerca mucho a lo que yo opino, y es que las abejas se parecen mucho a las hormigas, y las hormigas sí que tienen capacidad de mover esos huevos en momentos críticos o en los que se sienten un poco en peligro. Podemos observar cómo ellas agarran cada una sus huevos y se los llevan hacia otros sitios más seguros. Y bueno, no veo por qué las abejas no pueden hacer esto. Podemos pensar que a lo mejor no tienen esa capacidad de poder agarrar un huevo, pero por otro lado, pensando, sí que pueden agarrar abejas muertas para transportarlas y llevárselas lejos de las colmenas sin ningún problema. Así que no sé por qué no podrían entonces mover un huevo. Lo único que le veo un poquito de pega es lo que ya comenté en el vídeo anterior, que los huevos de abejas no tienen una cubierta rígida o como una cáscara de huevo, por ejemplo, de gallina. Son como una especie de piel muy fina que si la intentamos manipular nosotros normalmente se rompen. Para despegarlo de la celdilla habría que cortar la porción de cera a la que está pegada al huevo, pero seguramente ellas tendrán la capacidad de, igual que trabajan la cera, pues me imagino que podrán trabajar esa cera a la que está pegada el huevo para volverlo a separar y transportarlo hacia el lado que quieran. Vamos a ver qué es lo que hay. Hay mucho viento, hace frío, ya es tarde, tampoco puedo estar mucho tiempo, el móvil mío no enfoca muy bien dentro de la celdilla, intentaré hacer lo que pueda, pero si los huevos no son de zánganos y si no son huevos de abejas zanganeras, creo que deberíamos encontrar tres realeras que son las que estaban aceptadas, que ya estarán cerradas, y el resto de realeras ya deberían de tener la larva con algo de jalea y un poco más trabajada. Vamos a ver qué encontramos, a ver qué es lo que hay, pero esto lo vamos a llevar hasta el final para despejar esas dudas. En caso de que eso siga adelante y logren cerrar las realeras, yo voy a ponerle rulos para ver qué sale de ahí, si salen reinas perfectas y una cosa muy importante, para compararlas con las reinas que yo hice con el traslarve. Vamos a ver si hay diferencias de tamaño o qué notamos en esas reinas en el supuesto de que lleguen a salir reinas, que aún no lo sé. Lo mismo ahora resulta que saco el cuadro, que es otra de mis sospechas, y nos encontramos con que han limpiado todas las cúpulas y no hay nada. Vamos a ver qué hay. Vamos. Voy a intentar mostrar porque hay otro núcleo. Y noto como una cierta deriva, como si, no lo sé, como si se estuvieran intercambiando un montón de abejas. No sé si es una sensación mía, no sé si es que los vuelos se cruzan y da esa sensación. Voy a intentar grabarlo ahora, a ver qué opináis vosotros, a ver si puedo. Voy a coger el traje.
por si acaso. A ver si puedo mostrarlo, a ver si se puede ver con el contraste del cielo azul por el fondo. Pero fijaos que parece como si estuvieran cruzándose, como si viniesen de este núcleo, del marrón al azul. Cosa que me extraña porque precisamente el marrón tiene una reina fecundada que introduje, que es la reina que se fecundó en el baby de 4. Está aquí en el marrón y está con alimento. Por tanto, el pillaje debería ser al contrario. Bueno, podrían ser las abejas del azul las que están haciendo pillaje en el marrón, pero cosa que me extraña porque es el marrón el que está más fuerte. El caso es que se ven como hay aquí un cruce de abejas. Curioso. La cámara no lo capta, pero yo aquí, desde aquí, sí que lo noto. Vamos a ver qué hay dentro y salimos de dudas. Bueno, vamos a abrir a ver qué encontramos. A ver si estoy enfocando bien. Yo creo que se va a ver. Voy a mirar a ver si se está grabando bien. Y a ver qué encontramos ahí. A ver si están las cúpulas en marcha o no. Fijaos, aquí había tres. Madre mía. Bueno, estas tres realeras de aquí, no sé si se está viendo, estaban aceptadas, eran las que yo hice en el traslarve. Pues una la han limpiado y me han puesto un huevo. Y fijaos por aquí como hay algunas ya a punto de cerrar, que no sabemos si serán, no sabemos qué será, si reinas, zánganos o qué. Estoy mirando para ver si veo. Vamos a ver qué es lo que hay aquí. Estas ya están cerradas, estas dos sí son reinas. Son las del traslarve. A ver esta si sale de aquí. Fijaos cómo se me van por la mano. Vamos a ver qué hay aquí, porque esta de aquí precisamente era una de las que tenía huevos. A ver si me dejan verla. Esta también tenía huevos. Está llena de jalea. Y esta que está aquí cerrada también tenía huevos. Y parece que la han cerrado como si fuera una reina. Las demás no están. Tienen huevos, pero no han eclosionado, cosa que me extraña, es como si los hubiesen vuelto a quitar y a poner. Pero de todas, esta tiene larva ya nacida con jalea, esta tiene larva con jalea y esta también tiene ya larva y, como veis, está hasta cerrada. Esto cada vez se complica más. Bueno, con el móvil es que no se va a ver, voy a intentar enfocarlo, a ver si puedo. Fijaos, estas tres estaban aceptadas del traslarve que yo hice. Esta ya la han limpiado, no tiene nada, ahí se puede ver, pero sí que tiene un huevo. A ver si el móvil quiere, lo enfocamos. Ahí podéis ver ese puntito blanco, es el huevo. Por tanto, estas dos reinas van a ser mías del traslarve. Esta no tiene nada, tiene huevo, pero que es raro porque debería de estar ya eclosionado. Esta de aquí, a ver si enfoca el móvil. Esa tiene ya, a ver. Esta de aquí tiene jalea, pero que no se ve muy bien.
la de al lado no. Esa ya tiene jalea y larva. Esta de aquí, a ver si se ve mi dedo, tiene jalea y larva. Esta la han cerrado ellas de sus propios huevos, que no sabemos qué va a salir de ahí. Luego, estas de aquí ya todas no tienen jalea, pero todas tienen huevo. Un solo huevo, bien colocado. No sé si se puede ver, pero vamos. No se aprecia. A ver si esta de aquí lo coge mejor, que da más la luz. A ver. Oh, qué difícil es enfocar aquí. Si se puede ver, no hay luz suficiente. Ahí se ve el puntito blanco. No sé si es que yo tengo la luz del móvil bajada o qué, no sé. Pero vamos, tienen huevos. Voy a enfocar la tercera por el final, que también esa de ahí. Ahí se puede ver el huevo bien centrado. Solo un huevo y bien centrado. No hay más de un huevo. Así que lo que vamos a ver es estas dos. Son las mías, vamos a ver cómo nacen, si qué tamaño tienen, etcétera. Y esta tercera la vamos a coger porque esa es la que queda de las que ellas han hecho. En principio esa ya es viable, está cerrada y es la que vamos a ver qué sale de ahí. Si sale una reina, un zángano o qué sale. Si saliese una reina, ya sabemos, descartamos, vamos, todas las dudas. Y ya sabremos que ellas pueden mover esos huevos. Si no es una reina, pues es zanganera. Vamos a ver qué pasa. Vamos a mirar por curiosidad los cuadros para ver si ellas han hecho más realeras. Quería también aclarar, muchos de vosotros me habéis dicho en los comentarios que cómo puede haber huevos después de 4 días de haber sacado a la reina. Pues no sé exactamente cómo lo pueden hacer, pero lo que sí sé es que ellas pueden dejar en estado de latencia las larvas y los huevos cuando les interesan. Y yo me imagino que será regulando la temperatura. Fijaos que aquí, no sé si se verá, fue donde hicieron las 6 realeras ellas de sus propias crías y huevos. Y yo se las rompí, pues han vuelto a hacer otra realera aquí. Aquí hay otra, estas no me interesan, yo quiero ver qué pasa con las que tenemos. En principio ya no quedan más huevos, pero sí que hay alguna larva, como podéis ver. Pues aquí todavía quedan algún huevo. Yo no sé si es una zanganera que la jodía, pone un solo huevo. Pero vamos, la reina la maté yo. Aquí hay una que se puede ver con más huevos. Puede ser una zanganera. No digo que no. Habrá que esperar y ver qué pasa. Vamos a meterla de nuevo. Este de aquí, este creo que solo tiene reserva. Lo mismo estoy yo aquí hablando y resulta que es una simple zanganera y me ha puesto ahí huevo. Esta tiene polen y néctar, no tiene otra cosa. Así que vamos a cerrar y ya nada más que nos queda esperar a que nazcan. Dentro de unos días voy a poner los rulos y vamos a ver qué nace de esa realera que han cerrado, que han sacado ellas a partir de un huevo, que no ha sido hecha por traslarve.
Pues bueno, ya habéis visto que es, hoy me he quedado con más dudas todavía que el otro día. Pensé que iba a haber más realeras cerradas. Solo hay una de las que cerrada de las que tenían huevos. Por tanto, ya empiezo a pensar de que realmente vamos a estar hablando de una zanganera. En las celdillas he visto que hay huevos. En la gran mayoría solo hay un huevo, que es lo que me tiene despistado. Sí es verdad que he visto un par de ellas con varios huevos. Aún así, como ya os digo, hay una realera cerrada de las que contenían huevos. Así que vamos a ver qué sale de ahí. Todavía no está todo perdido. Puede ser que uno de los huevos de los que supuestamente movieron salga reina. Si sale reina, es que, en mi opinión, es que sí tienen esa capacidad de mover los huevos. Si no sale, ya sabemos que se trataba de una zanganera que me ha puesto huevos ahí y nada más. La pena de todo esto, aquí hay una explorándome. La pena de todo esto es que, sinceramente, a mí me hacía ilusión de que hubiesen aceptado más huevos. Y la verdad es que me hacía ilusión de saber que ellas tienen esa capacidad de movimiento. Pero creo que, no sé, hoy me he quedado un poquito ahí medio desanimadillo. Pero vamos a ver qué pasa. No hay más que contar, vamos a seguir con el seguimiento y vamos a ver qué sale de esa realera que sí que han cerrado a partir de ese huevo. Y ya iremos viendo y la vamos a comparar con la que yo hice el traslarve, a ver si la que ellas han sacado se ve con mejor calidad o a ver qué sale de ahí. Vamos a ver. Bueno, esto ha sido todo. Un saludo, hasta luego. Fijaos en la glándula de Nasanov, esa rajita blanca que tiene esta en el culillo. Esto es un privilegio, el poder tener unas abejas con las que puedas estar tranquilamente, que también pican, tienen sus momentos, pero en la mayoría del tiempo, ahora son casi las 8 de la tarde y estoy tranquilamente delante grabando y sin ningún podría incluso abrir el núcleo y para mí esto es una maravilla.